la geografía, explorando los entornos del planeta y la interacción humana. La geografía es una disciplina multifacética que se sumerge en el estudio de los complejos sistemas terrestres y la interacción humana con ellos. Desde la antigüedad, ha sido una herramienta crucial para comprender nuestro entorno y cómo las actividades humanas influyen y son influenciadas por él. Esta ciencia abarca una amplia gama de temas, desde la geología hasta la demografía, proporcionando una visión integral de nuestro planeta y sus habitantes. Entendiendo la geografía como ciencia. La geografía se define como la ciencia que analiza los elementos físicos, biológicos y humanos que caracterizan la Tierra como el hogar del ser humano. Esta definición destaca la naturaleza interdisciplinaria de la geografía, que integra conocimientos de diversas áreas para comprender la complejidad de nuestro planeta. Los elementos físicos de la geografía. Los elementos físicos son aquellos aspectos del entorno que se refieren a la estructura y composición de la Tierra. Esto incluye características como la topografía, el relieve, los cuerpos de agua, el clima y la vegetación. Estudiar estos elementos proporciona información fundamental sobre la distribución de recursos naturales, la formación de paisajes y la influencia del medio ambiente en las actividades humanas. La topografía, por ejemplo, describe la forma y las características de la superficie terrestre, desde las llanuras hasta las montañas. Este aspecto es fundamental para entender cómo se desarrollan las actividades humanas en diferentes regiones y cómo influye en la distribución de la población y la economía. El clima es otro elemento crucial de la geografía física. La distribución de la temperatura, la precipitación y otros factores climáticos determina la vegetación, la agricultura y la habitabilidad de diferentes áreas. El estudio del clima también es fundamental para comprender los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. Los elementos biológicos de la geografía. Los elementos biológicos se refieren a la diversidad de vida en la Tierra y cómo interactúan con su entorno. Esto incluye la flora, la fauna, los ecosistemas y la biodiversidad en general. La geografía biológica explora la distribución de especies, los patrones de migración y las interacciones entre los organismos y su entorno. Los ecosistemas son sistemas complejos formados por la interacción entre seres vivos y su entorno físico. Estudiar los ecosistemas proporciona información vital sobre la salud ambiental, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos naturales. Los elementos humanos de la geografía. Los elementos humanos son aquellos relacionados con las actividades y la influencia de las poblaciones humanas en el medio ambiente. Esto incluye aspectos como la distribución de la población, la urbanización, la economía, la cultura y la geopolítica. La geografía humana examina cómo las sociedades se organizan y desarrollan en diferentes entornos, así como las interacciones entre las personas y el espacio que ocupan. La distribución de la población es un tema central en la geografía humana. Estudiar la densidad, la dispersión y la composición de la población proporciona información sobre los patrones migratorios, la urbanización y las disparidades socioeconómicas. La urbanización es otro aspecto importante de la geografía humana. El crecimiento de las ciudades y la expansión urbana tienen un impacto significativo en el medio ambiente, la economía y la calidad de vida de las personas. La geografía urbana analiza la estructura y la función de las áreas metropolitanas, así como los problemas asociados con el desarrollo urbano. La interrelación entre el hombre y el medio ambiente. Una de las principales preocupaciones de la geografía es entender la interrelación entre el hombre y su entorno. Esta relación es bidireccional, con el medio ambiente que influye en las actividades humanas y, a su vez, las acciones humanas que afectan al medio ambiente. Por ejemplo,
la agricultura es una actividad humana que tiene un gran impacto en el medio ambiente. La elección de los cultivos, los métodos de cultivo y la gestión de los recursos naturales pueden afectar la calidad del suelo, el agua y la biodiversidad en una región determinada. Del mismo modo, el cambio climático es un fenómeno global que está siendo impulsado en gran medida por las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Este cambio en el clima tiene consecuencias significativas en la distribución de la vegetación, los patrones de precipitación y la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, lo que a su vez afecta a la agricultura, la biodiversidad y la habitabilidad de diferentes regiones. La importancia de la geografía en la actualidad. En la era moderna, la geografía sigue siendo una disciplina relevante y crucial para abordar los desafíos globales. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la urbanización descontrolada y la gestión de los recursos naturales son solo algunos de los problemas que requieren un enfoque geográfico integral. La geografía proporciona herramientas y perspectivas para comprender la complejidad de estos problemas y desarrollar soluciones efectivas. Por ejemplo, los sistemas de información geográfica, SIG, permiten analizar y visualizar datos espaciales para tomar decisiones informadas sobre la conservación de la biodiversidad, la planificación urbana y la gestión de desastres naturales. Además, la geografía promueve una comprensión más profunda de la interconexión global, ayudando a abordar problemas de justicia ambiental y desarrollo sostenible. Al reconocer la interdependencia entre las sociedades humanas y el medio ambiente, la geografía puede inspirar acciones para promover un futuro más equitativo y sostenible para todos. Conclusiones. En resumen, la geografía es mucho más que la simple descripción de lugares y mapas. Es una disciplina dinámica y holística que examina los complejos sistemas terrestres y las interacciones entre el hombre y su entorno. Desde los elementos físicos y biológicos hasta los aspectos humanos y culturales, la geografía ofrece una comprensión integral de nuestro planeta y su diversidad. En un mundo cada vez más interconectado, y enfrentando desafíos ambientales y sociales, la geografía desempeña un papel fundamental. Comparte, comenta, interactúa, dale me gusta y suscríbete para seguir aprendiendo sobre geografía.